Nico Vázquez y Benjamín Rojas se reencontraron en una de Tootsie luego de trabajar 8 años juntos. El actor, Nicolás Vázquez, debutó como protagonista de la tan aclamada obra, Tootsie, en el teatro Lola Membrives y su pareja, Ximena Cardi, junto a uno de sus mejores amigos, Benjamín Rojas, se mostraron muy orgullosos de él. Ximena asistió al teatro para ver a su pareja sobre las tablas y el público enloqueció al ver a los tres juntos nuevamente. Cuando finalizó la obra, como suele hacer el actor, invitó al escenario a su amigo y compañero de elenco en varios proyectos, siendo Una Semana Más y Casi Ángeles los más recordados. Cabe recordar que los tres actores compartieron escenario juntos durante 8 años, ya que fueron los protagonistas de la obra El Otro Lado de la Cama y Luego de Una Noche Nada Más. Incluso, son tan amigos que llegaron a irse de vacaciones juntos. Al terminar la función, Benjamín aplaudió de pie y luego se dirigió a saludar con un largo abrazo a Nico. Hace apenas más de un mes debutó en las tablas porteñas la comedia musical protagonizada por Vázquez y Julieta Nair Calvo. Desde el día 1, la obra viene siendo un éxito total. Todas las noches llena la gran sala teatral porteña. El musical Tootsie está basado en la homónima película de la década del 80 que fue protagonizada por Dustin Hoffman. La misma cuenta la historia de un actor que debe vestirse como mujer para conseguir el papel de su vida. Con un video con música de Coldplay, una banda tocando Viva la Vida sobre el escenario del Teatro Ópera Orbis. Fue que los actores Nicolás Vázquez, Ximena Cardi y Benjamín Rojas anunciaron la despedida definitiva de Una Semana Nada Más. La exitosísima comedia que ya vieron más de 400.000 espectadores. Fueron más de 350.000 espectadores que lograron divertirse con esta desopilante obra, que muda sus carcajadas al imponente Teatro Ópera Orbis y logró reunir a tres de los ex Casi Ángeles en un solo lugar. Por primera vez y festejando al gran éxito a nivel nacional, la comedia que conquistó al país se despidió de los fanáticos a lo grande y los actores se mostraron muy emocionados en sus redes y en el final de la obra, agradeciendo a los espectadores. Una Semana Nada Más fue una comedia francesa escrita por Clément Michel, con dirección de Mariano de María y producción general de Nicolás Vázquez y Preludio.